solamente podemos llegar a Providence. Hemos estado siempre intentando y siempre había compromisos acá, allá. El tiempo no alcanzaba, pero el tiempo es de Dios. Nos ha permitido estar en este lugar. El hermano Manuel me esperaba un poco más tarde y observé su cara de sorpresa esta mañana. Y por mi color y eso, él pensaba que yo era un testigo de Jehová. Estaba con un bultico negro, entonces así, bueno, se me sorprendió. Fue que decirle, no soy yo, varón. El que yo estaba esperando. Así que desde el comienzo hemos estado gozando en el Señor. La presencia mutua, sabrosa comida que yo ni le voy a decir para no dar una santa envidia. Así que hemos estado pues gozando desde ya. Y habíamos estado orando por este propósito. Esta es nuestra segunda semana, porque llegué a Nueva York el 25 del mes pasado para varias campañas. Así que ha sido un trabajo diario, sin descanso. Pero qué privilegio poder llegar a este lugar. Es un verdadero oasis de descanso. Gracias al Señor. Algunos nos conocemos desde Dominicana o en otros sitios nos hemos visto, pero... mi nombre es José Acosta de nuevo, de la costa norte, de Sosúa, Puerto Plata. Allí estamos congregados en la iglesia, templo bíblico de Sosúa, abajo. Y como decía el hermano, encomendados a la obra a tiempo completo desde el año pasado. Aunque ya este ministerio ya tiene unos 7 años de salida constante dentro y fuera del país. Una de las formas de apoyar el ministerio, para no pedir ofrenda, hemos diseñado es poner los mensajes y las videocanciones y todo esto a disposición de los hermanos, para que si el Señor pone en su corazón contribuir con lo que estamos haciendo, lo pueda hacer sencillamente no regalándonos nada, sino llevándose una bendición de algún DVD de eso. Usted estará contribuyendo con este ministerio y así podremos ir a muchos otros lugares. Sobre todo a Cuba. Es un tercer viaje que debemos hacer este año en la voluntad del Señor. Y usted sabe que uno va a Cuba. Y hay que incluso traer apenas la ropa que uno lleva puesta, porque hay que dejar de todo allá. Y hay que pagar todo su pasaje, más la visa y todo eso. Gracias al Señor que muchos hermanos han contribuido, así con los DVD, a ayudarnos a llegar a todos estos lugares. Tanto a mí como a Tito Zapata y a otro hermano que también pues trabajamos en el ministerio. Esta noche pues yo quisiera compartir este tema de la temperatura del creyente como vitamina espiritual. Es un tiempo, hemos querido empezar con esta noche de restauración espiritual para la iglesia. Esta noche el Espíritu Santo ministrará a cada hermano reunido, incluyendo al predicador. Así que les invito, si son tan amables, a ponerse sobre sus pies para que leamos este texto de la palabra del Señor. Está aquí en Hebreos capítulo 4, versículo 12. Todos juntos, a la cuenta de 1, 2 y 3. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Bendito Dios que estás en medio nuestro. En tu bendita presencia nos congregamos, Señor, para escuchar lo que tu Santo Espíritu tiene para tu iglesia en esta noche. Bendito Dios, gracias por el privilegio de compartir tu palabra en esta amada congregación. Esta noche pedimos que tú seas honrado, que tú seas glorificado y que tu pueblo sea bendecido a través de la consideración de tu Santo Libro. Por Jesucristo nuestro Señor, estamos pidiendo estas cosas y desde ya, dándote las gracias. Amén y amén. Muy amables, pueden ustedes sentarse. Gloria a Dios. Cuando una iglesia decide hacer una campaña evangelística o una campaña de aniversario, lo hace siempre teniendo en mente alcanzar a los inconversos de la comunidad y lograr que se conviertan a Cristo. Es decir, tenemos como propósito evangelizar a los de afuera. Hoy estamos en una situación completamente diferente. Hay que evangelizar a los de adentro. Porque lamentablemente lo que la historia de la iglesia cristiana de hoy está mostrando es que muchos de los que están adentro no han sido convertidos y por lo tanto viven sus vidas igual que los de afuera. Así que esta noche yo quiero compartir esta primera parte de una serie que se llama Vitamina Espiritual.
consta de cuatro partes. Hoy compartiremos una de ellas. Y si el Señor nos permite regresar, iremos compartiendo sucesivamente la número 2, la 3 y la 4. Así que esta primera vitamina es como una radiografía que permitirá revisar tu vida y la mía y examinarnos a ver si, como dice Pablo, verdaderamente estamos en la fe. Quisiera empezar con una pregunta entonces. ¿Le ha pasado a usted alguna vez que al estar conversando con una persona, esta empieza a bostezar? Si es así, usted sabe entonces lo incómodo de esta situación de mal gusto. Uno puede interpretar que la persona está aburrida con la conversación o que no le interesa para nada. Pues ¿sabe qué? De la misma manera, un gran problema que existe entre los cristianos es bostezarle a Dios en la cara. Le bostezamos cuando hay dejadez en hacer la obra que Él nos ha encomendado. Le bostezamos cuando nos interesan más las agarrobas del mundo que las delicias de la presencia del Señor. Le bostezamos cuando dejamos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Le bostezamos cuando no hay celo, ni fuego, ni entusiasmo por las cosas suyas. Y la tragedia resultante es una iglesia poco entusiasta en un mundo cada vez más inclinado hacia el infierno. Los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis contienen los mensajes dirigidos a 7 iglesias históricas en las que el apóstol Juan tuvo un amplio ministerio. Dichas iglesias representaban 7 condiciones que han existido simultáneamente en cada siglo de la historia de la iglesia. Estas cartas contienen exhortaciones, advertencias, recriminaciones y reconocimientos que pueden y deben ser aplicados a las iglesias de hoy día. En el capítulo 1, versículo 11 de Apocalipsis, el Señor Jesucristo le dio a Juan la siguiente orden: escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Como podemos observar en el mapa, estas 7 iglesias estaban ubicadas en diferentes puntos del oeste de lo que hoy llamamos la moderna Turquía. Estas iglesias eran reales, pero hablan de todas las iglesias de todos los tiempos. Cada mensaje de estas iglesias se aplica a nosotros en el día de hoy. En primer lugar, nos hablan de manera profética de la era de la iglesia, comenzando con Éfeso, una iglesia cuyo amor se estaba debilitando y enfriando, y terminando con la Odisea, una iglesia que era tibia. En segundo lugar, nos hablan de manera práctica. No existe un problema al que las iglesias de hoy día tengan que hacerle frente que no se trate en los comentarios a estas 7 iglesias. En tercer lugar, nos hablan de manera poderosa. Apocalipsis 3:22 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En cuarto lugar, nos hablan de manera presente. No se trata simplemente de lo que Dios ha dicho, se trata de lo que Dios dice en el día de hoy. Y por último, estas cartas nos hablan de manera personal. No es lo que Dios dice en general, es lo que te dice a ti y lo que me dice a mí la iglesia que Él ha comprado a precio de la sangre preciosa de su Hijo derramada en la cruz. La iglesia se compone de personas como tú y como yo. Así que, mi hermano y mi hermana, abramos nuestros oídos, nuestras mentes y corazones a lo que el Espíritu Santo tiene para nosotros en este mensaje. El mensaje que Cristo le dirige a la iglesia en la Odisea puede ser usado como un magnífico termómetro espiritual. Lo que el Espíritu dice a esta iglesia, lo dice también al creyente como individuo. Así que esta noche veamos cómo anda nuestra temperatura para las cosas de Dios. La lectura está en Apocalipsis capítulo 3, 14 al 22, que es la carta a la iglesia en la Odisea. Dice la palabra: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente,
te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Repítalo conmigo, por favor. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Durante el Imperio Romano, la Odisea llegó a ser la ciudad más rica del Asia Menor. Estaba bendecida por una tierra fértil y por tanto poseía unos pastos que eran ricos para la crianza de ovejas. Los ganaderos de la Odisea lograron mezclar las ovejas para conseguir la producción de una lana negra, suave y brillante, que tenía una gran demanda en todo el Imperio Romano. Así que los ganaderos laodicenses se hicieron ricos con la venta de esta lana. La Odisea era conocida también por su escuela de medicina. Producía un ungüento con propiedades para curar las enfermedades de los oídos, y produciendo de manera especial un colirio para las enfermedades de la vista. Y encima de eso, la ciudad era también un centro bancario importante y próspero. Era como el Wall Street del mundo antiguo. Los bancos estaban concentrados, todos aquellos grandes negociantes estaban allí en la Odisea. Y el orgullo de los laodicenses por toda esa riqueza se reflejaba también en la iglesia que estaba establecida en esa ciudad. Así que la Biblia menciona la tibieza general y la indiferencia espiritual de dicha congregación. El Señor Jesucristo empieza su mensaje a esta iglesia con la frase: he aquí el amén. La palabra amén significa así es o que así sea. Pero nota algo, mi hermano, en este caso la palabra amén está escrita con mayúscula. O sea que en este caso, esto significa que Cristo no simplemente dice amén, Él es el amén. Diga lo que diga, tú puedes contar con ello. Su palabra se va a cumplir al pie de la letra. Cristo no miente. Y por eso te va a decir esta noche exactamente lo que necesitas escuchar, no lo que tú quieras oír. Amén. Cristo es además el testigo fiel y verdadero. Él es el comienzo de la creación de Dios, porque Él creó todas las cosas y por su voluntad existen y fueron creadas. Y te tengo noticias, Él es el soberano Señor de la iglesia. En el capítulo primero de Apocalipsis, Juan nos presenta al Señor Jesucristo de pie en medio de siete candeleros de oro alimentados por aceite. Esos candeleros son una ilustración de la iglesia, que es la luz del mundo, o que debería serlo. Mira lo que dice Mateo 5, 14 al 16. Vosotros sois, ¿qué? La luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Yo voy a preguntar, no tiene nadie que levantar la mano. En tu trabajo donde tú trabajas, en la universidad donde estudias, en la escuela donde vas, la gente que te ve, los vecinos, los incrédulos, ¿pueden considerarte como luz? ¿O tú eres como los bombillitos de Navidad que solo prenden en diciembre? El Señor dijo también,
Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mi hermano, puedes estar seguro de que Cristo se encuentra hoy en medio nuestro, en Providence, con un mensaje impactante para ti y para mí. Por eso, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Cristo le aplica el termómetro a la iglesia en la Odisea. Y cuando lee la temperatura, parece que menea la cabeza y dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Ay, mi hermano, mi hermana, despierta y date cuenta de que todas las cosas están desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Es por eso que le voy a pedir que recuerde las palabras de Pablo a los Efesios capítulo 4. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Me gustaría entonces que usted haga eso con su vecino que le queda al lado y con un toque en su hombro le diga: despierta. Hágame el favor, tóquelo en el hombro el que le queda al lado y dígale: despierta. Dígale: despierta. ¿Sabe por qué? Porque hay tanta gente durmiendo en las iglesias. Despierta. Ahora, debido a que la Odisea era una ciudad muy próspera, los ciudadanos gozaban de un estilo de vida muy cómodo. Imagínense, el que tiene dinero es el que tiene toda la comodidad. ¿Sabe lo que pasaba con ellos en el siglo primero? Oiga bien, preferían el agua fría para beber y el agua caliente para bañarse. Oiga eso, en ese tiempo, en el primer, hace 2000 años, ¿y quién no? Así que el agua caliente venía por tuberías desde unas fuentes situadas a 12 kilómetros al sur de la ciudad, y el agua fresca venía de manantiales que estaban cercanos. Pero obviamente, como usted nota en pantalla esa foto de un acueducto antiguo, las tuberías eran de piedra. Por tanto, muchas veces en el camino el agua caliente se mezclaba con el agua fría, de manera que llegaba tibia a la ciudad. Y como era de piedra, tenía por donde filtrarse, también llegaba esa agua llena de sedimentos y provocaba muchísimos problemas estomacales. Así que los ciudadanos de la Odisea vivían quejándose del gobierno porque el agua llegaba de mala calidad para beber. Y Cristo entonces usa un paralelismo para decirle a la iglesia: ojalá tú fueses frío como para beber, o caliente como para bañarse, porque así tú me serías útil. Pero como eres tibio, yo siento por ti lo mismo que tú sientes por tu agua. Tú me enfermas. Hermanos, si ellos hubiesen sido fríos como el hielo, hubieran podido reconocer su profunda necesidad de Dios. Pero tampoco estaban hirviendo con las cosas divinas. Como dice José Grau, hay más esperanza para el frío que para el indolente. De un incrédulo, de un iceberg de hielo como Saulo, sacó el Señor el gran apóstol de los gentiles, el apóstol Pablo. En cambio, el rey Agripa se quedó en un casi cristiano. Yo no sé cómo y por qué usted está aquí en esta noche, pero le aseguro que Dios tiene un propósito para su vida con este mensaje. Mira lo que dice Iván Barjuk: deberían meditar sobre estas palabras los cristianos de nuestros días, porque estas palabras del Señor corresponden a nuestros días. Piensan de ustedes mismos que no son ateos, pero es que resulta difícil también llamarlos hijos de Dios. Parecen como no estar en el mundo, pero miran siempre al mundo, al igual que la mujer de Lot. Sus almas están divididas en dos. En el templo son santos, pero fuera de él, mundanos. Debido a que no se puede servir a Dios y a Mamón, las almas así divididas se han enfriado para Dios, mientras que se inclinan cada vez más hacia Mamón. Tales creyentes no pueden ser agradables a Dios. Impactante. El calificativo de tibio sugiere que los cristianos en la Odisea eran lo suficientemente tibios como para que la gente pensara que ellos eran una iglesia de Dios, pero estaban tan repugnantemente tibios en las cosas divinas que le daban asco al Señor Jesucristo. Resultado, el Señor los rechaza con un disgusto extremo. Apocalipsis 3:16.
Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. El griego original dice más exactamente: estoy a punto de vomitarte de mi boca, indicando que aunque esta iglesia estaba bajo una seria amenaza del Señor, todavía tenía chance de arrepentirse y volver al buen camino. La palabra griega, que se traduce como vomitaré, es aquella palabra de la que derivamos nuestra palabra española, emético. Y un emético es un agente que induce al vómito. Y mire qué coincidencia, el agua tibia sirve también como emético. Dios dice que hay un pecado tan vil, tan repugnante, que le produce náuseas. Dios no dice eso de ningún otro pecado. De ningún otro pecado. Eso me da náuseas, eso me da asco. ¿Cuál es ese pecado? La tibieza. ¿A quién cree usted que le está hablando nuestro Señor Jesucristo? No es a aquellos que odian a Cristo. Esos están fríos y a la espera del juicio. Tampoco les está hablando a los que están calientes en las cosas de Dios, aquellos que están llenos de pasión por Él y de fuego por su gloria. ¿Sabe a quién le está hablando Dios en esta noche? A los que están en el medio. A los cristianos autosuficientes. A los que cumplen con venir a la iglesia. A los que cumplen con dar su ofrenda. Y después de ahí, vivir su vida como le parece en gana. Y lamentablemente, la mayoría de la gente que asiste a las iglesias hoy en día cae dentro de esa categoría de tibieza. Y eso es para romper el corazón. Mi hermano, ¿cómo sabes si eres tibio? ¿Cómo sé yo si me estoy entibiando? Vamos a ver algunas áreas en nuestras vidas que tú y yo podemos examinar en esta noche. Número uno, la santificación. Una niñita en una ocasión oraba así: Señor, hazme buena, no demasiado buena, solo lo suficiente para que no me den una pena. Oiga bien, oiga bien. Ella quería que el Señor la hiciera buena para estar, como decimos allá, fría con su mamá. Para que la mamá, oh mía, pero no me haga demasiado buena que yo no pueda hacer mi travesura por ahí tampoco. ¿Se da cuenta? ¿Capta la idea? Porque así es como vive la mayoría de los cristianos. Así se sienten. O sea, un poquito, pero no demasiado, porque yo quiero también hacer mis canitas por ahí. Consideran los creyentes hoy en día que la santidad está pasada de moda. Que como los católicos dicen, eso es para los altares, para aquellos que se murieron y eran, ya esos son los santos, nosotros no lo somos. Consideran muchos creyentes que la santidad está pasada de moda. ¿Y sabe qué? El Señor Jesucristo conocía muy bien a esa clase de indiferencia cuando dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Mi hermano, mi hermana, ¿tienes tú el deseo de ser personalmente santo delante de Dios para honrarlo con tu vida? Porque puede ser que cantes de manera gloriosa en los cultos, pero hay celo en tu corazón por la santidad. Yo no estoy hablando de una perfección sin pecado, eso es imposible mientras estemos en esta carne. Mi carne no quiere santidad, ni la tuya ni la mía. Eso es así. Dios sabe eso. ¿Y cómo lo sabe? Desde adentro ha puesto en nosotros un generador, un motivador, una pasión por la santidad que se llama mi Santo Espíritu. Y para que no tengamos queja, nos dice: óyeme, es que no solamente te doy el poder, es que yo quiero que tú sepas que también te doy el querer por mi buena voluntad. Hermanos, no estoy hablando de una perfección sin pecado, eso es imposible en esta carne. Pero estoy hablando de la meta que debemos imponernos todos nosotros de vivir una vida santa para Dios, todos y cada uno de los días. Recuerde que la palabra santo quiere decir, antes que limpio, separado. Separado, separado, alejado de aquello que nos puede contaminar. Y las iglesias nuestras, estoy hablando de la iglesia general cristiana, están llenas de personas que viven así, al borde de la santidad. Por ejemplo, no dirán mentiras descaradas, pero dicen mentiritas blancas, un día más que otro, una mentirita blanca por ahí. Tal vez no roben, pero no pagan sus deudas. Eso es un problema, hermanos, en la iglesia de hoy. Allá le decimos a los cristianos tigres,
que cogen prestado y no pagan. Oiga, pero no estoy hablando de gente, por ejemplo, que toma prestado y cayó en desgracia económica y por tanto, aunque quiere, no puede. Estoy hablando de esos que cogen prestado y no pagan, aunque tengan con qué pagar. Y toman comunión, y predican, y cantan, y leen la palabra, y parecen muy santos. Con todo el respeto que me merece, sin dudar de la salvación de nadie. ¿Usted sabe lo que dice la Biblia en el libro de los Salmos? El impío toma prestado y no paga. No soy yo que lo estoy diciendo. Búsquelo, está ahí. Es la palabra. El impío toma prestado y no paga. Mas el justo tiene misericordia y da. Tal vez no roben, pero no pagan sus deudas. Ni dan su ofrenda como deben darla para el Señor. No, hay que ser claro con eso. Hay que ser claro con eso. Por el hecho de que no enseñamos, por ejemplo, diezmo, ni obligamos a nadie a dar diezmo ni todo eso, eso no te exime, mi hermano, de tu responsabilidad delante de Dios. Porque a Dios se le puede robar. Si usted no sabía, sepa. No como dicen por ahí aquellos que son ladrones, que no dan diezmo, porque quieren... No. Estoy hablando de que aquel que no separa la primicia, como dice la palabra, de su ingreso para el Señor, le está robando al Señor. Estamos a ser claros y claros con todo eso. Por ejemplo, no cometen adulterio, pero ¿sabe qué? Se entretienen mirando cosas sucias en la televisión y mirando pornografía en internet y riéndose de chistes obscenos. Porque yo no sé, los chistes que la gente más le encanta son los chistes calientes, los cuentos colorados, donde hay sexualidad rebosando por todas partes. Eso es un pecado delante de Dios. El cristiano ni puede decir ese tipo de chistes, ni puede reírse de ellos tampoco. Así la palabra es clara con relación a esa. Vuestra boca que sea totalmente sazonada. Y esta palabra que usted debe hablar debe ser solamente la necesaria para la mutua edificación. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Es el mandato, no la petición del apóstol Pablo para nosotros. En segundo lugar, las escrituras. Mi hermano, mi hermana, ¿verdaderamente amas la palabra de Dios? No solo cuando te encuentras sentado en la iglesia o en un estudio bíblico, sino cuando tú estás solo, cuando nadie te ve. ¿Sientes hambre por su palabra? Es triste saber, mis hermanos, que el cristiano promedio nunca ha leído toda la Biblia. Y ahora te voy a hacer la pregunta más difícil de todas. ¿Cuánto tiempo pasas leyendo la Biblia en comparación con el tiempo que pasas en Facebook, en Messenger, navegando en internet, leyendo el periódico o mirando la televisión? Todo el mundo vive conectado con los 5 continentes las 24 horas del día. Los muchachos tienen los pulgares ya pelados de tanto chatear, por aquí, por allá, y los bibipín, y que los iPhone, y por aquí, por allá, en China, en Rusia, en Japón, donde sea, 24 horas al día. Las mujeres viven en el salón, no digo que eso sea malo, los hombres viven brillando los carros y llevándolo al mecánico y comprándole una pieza acá. Pero tiempo para la palabra. No, yo no tengo tiempo. No tengo tiempo para eso. Es increíble cómo duramos una hora viendo un noticiero entero. Duramos un rato largo leyendo un periódico. Que la mitad de las cosas son mentiras, pues usted no lo sabía. Créase usted todo eso que dicen por ahí, la mitad son mentiras. Es decir, que nosotros pasamos una hora escuchando y leyendo cosas cuya mitad no creemos. Preferimos eso, que nos estén engañando ahí, a pasar tiempo con la palabra de Dios, que es viva y eficaz y verdadera. Palabra de vida eterna. Si eres como la mayoría de los cristianos, tú pasas más tiempo con las algarrobas de este mundo que con la palabra viva de Dios. Hermanos, hay que reconocer que somos tibios en cuanto a las escrituras, que no amamos la palabra de Dios como debiéramos. El tercer síntoma, la oración. Y este sí es un síntoma gravísimo de tibieza. Es triste saber que el cristiano promedio no pasa ni 10 minutos al día intercediendo a favor de los demás. Y eso es una vergüenza. Se ha dicho que el 90% de las oraciones de los cristianos son algunas palabras de acciones de gracia por los alimentos a la hora de comer. Ya con eso orar, ya hay una cantidad de historias.
de uno que oraba porque se hacía tarde para el trabajo y decía, bueno, el que nació en Belén que lo bendiga, amén, y ya con eso comía y resolvía. Entonces otra que se aplicaba de que este venía y no oraba por los alimentos, nunca. Y entonces la hermana esposa se acercó al pastor y le dijo, hermano, este hombre no ora por los alimentos. ¿Qué vamos a hacer? Porque él es creyente, va a la iglesia y todo eso. Y cuando el pastor viene y lo interroga, hermano, ¿qué es lo que pasa? Que usted no da gracia, usted no está agradecido de decir, no, hermano, espérese. Lo que pasa es que ella no sabe que cuando vamos al supermercado cada 15 días, yo doy gracias por la compra que tengo en el carrito. Y así la hago completa por la quincena. Ya di gracias por la quincena entera. Hermano, son chistes. Son quizás, pero es un reflejo de lo que está pasando en el pueblo de Dios con relación a la oración. Hermanos, tenemos que aprender a orar. Tenemos que aprender a interceder. Tenemos que aprender a rogar. La Biblia dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Debemos orar, la oración eficaz, no solo para salir del paso, pasar tiempo de calidad en la presencia de nuestro Dios. Nadie puede relacionarse con los hombres apropiadamente a menos que se relacione primero con Dios. Por eso es la maravilla de hacer el devocional temprano en la mañana. Cuando uno hace ese devocional temprano y entra en su presencia y sale de la presencia del Señor fortalecido, no hay nada de lo que pase en el día que va a perturbar su espíritu y su mente. Va a estar preparado para enfrentar lo que sea. El servicio es la cuarta área que vamos a examinar. Alguien dijo con mucha razón, el cristiano que no sirve, no sirve. Porque el servicio es la evidencia palpable del amor que tenemos los unos por los otros. Y es una de las maneras como demostramos el cambio producido por Cristo en nuestras vidas, mediante el servicio. Había un hermano allá, por ejemplo, en nuestra iglesia en Sosúa, hace ya un tiempo, que él vivía más o menos un camino a Bellavista, un sitio que está un tanto alejado por un camino de tierra, de piedra. Y el culto terminaba y justo terminando cogía su carro y se iba. Había varios hermanos humildes que vivían de camino hacia su casa. ¿Y sabe lo que hacía? Él se iba primero y después decía, así con su cara muy limpia, que él no podía montar gente porque después los amortiguadores se le dañaban y que la goma se le gastaban antes del tiempo. Que la cosa estaba muy cara. ¿Usted se da cuenta cómo son de templo bíblico? Templo bíblico. Está hablando de lo de afuera, los que están por ahí. Hermanos, el mundo será lo que debe ser. ¿Sabe cuándo? Cuando la iglesia haga lo que tiene que hacer. Además de que los que no viven para servir a sus hermanos, no les sirven a Cristo para nada. Sépalo. Quinto lugar, la asistencia a los cultos. Este es un síntoma grave también de tibieza. ¿Dónde están los hermanos que prefieren estar un día en el patio de la iglesia que mil fuera de ella? Hermano, mi hermano, ¿eres tú de aquellos que ya no se congregan como aquellos que tienen eso por costumbre? ¿Ya es que ya no tienes el primer amor? ¿Será que te da vergüenza que te vean venir a la iglesia? ¿O será que le tienes miedo a las críticas o burlas de tus amigos? O a lo mejor te consideras un cristiano de la secreta. Vi una película ya hace unos años, de Raymond Pozo, ¿verdad? Cristiano de la secreta. Déjame decirte que eso es imposible, porque va a pasar una de dos cosas. O el cristiano acaba con el secreto, o el secreto acaba con el cristiano. El más sabio sabe que es un ignorante delante de la presencia de Dios. Y el más fuerte sabe que es débil a la tentación. Nadie puede vivir la vida cristiana si descuida la comunión de la iglesia. Alguien dijo muy sabiamente que nadie puede tener a Dios por padre si no tiene a la iglesia por madre. En sexto lugar, la pasión por las almas. ¿Dónde se encuentran aquellos creyentes que invitan a los inconversos al culto evangelístico? Por decir eso sencillamente, ¿dónde están aquellos que no les da vergüenza darle un tratado, decirle un Dios te bendiga a aquellas personas que no son salvas? ¿Saben qué? Cada persona que camina por la calle sin Cristo tiene un letrero en la frente que dice, voy camino al infierno, ayúdame. Aunque no se dé cuenta, lo tiene puesto ahí. Aprende a ver ese letrero en aquellos que se pierden y ten pasión por las almas. Alguien dijo con mucha razón, donde quiera que haya un cristiano, hay un misionero. Y donde quiera que haya un inconverso, hay un campo misionero. No hay que irse a África, a India, a todo eso.
ahí están los vecinos, ahí están los familiares, un campo misionero, un campo blanco. La séptima área que vamos a analizar es el canto, porque también es un síntoma de tibieza. La parte más importante de una alabanza no es que esté en el tono perfecto o que se hayan memorizado todas las palabras. Eso es tanto así, vea, si yo me atrevo a cantar y lo hago en el baño, hasta el agua se me va, porque no soporta, un tigre de voz feísimo. Espere que yo llegue a la boda del cordero en el cielo, para ver si las cosas van a cambiar o no. Hermanos, lo más importante de una alabanza, de un cántico, es que se cante en el Espíritu. Por eso debo decir a los ancianos, a los líderes de la iglesia, que ninguna persona que no esté llena del Espíritu Santo debería cantar en un coro, ni tocar un instrumento, ni cantar en un grupo de alabanza, ni cantar a solas aquí. Una persona sin testimonio no puede ministrar delante de la presencia de Dios. Usted le hace un favor sentándolo. ¿Por qué le hace un favor? Porque el Señor es muy celoso de su gloria, es muy celoso de su santidad. Y uno que esté ministrando, sea predicar, cantar, lo que sea, sin estar debidamente lleno del Espíritu Santo, acarrea juicio y condenación para sí. Y Dios, al que ama, disciplina, como lo veremos más adelante. Hermanos, pero eso implica también que debemos cantar con alegría. Tenemos que cantar con convicción. Tu fidelidad es grande. Eso debe emocionarnos a nosotros. Grande es tu fidelidad. Cada día la veo en mí. Grande, Señor, es tu fidelidad. Yo no sé si en el día de hoy Dios ha mostrado su fidelidad para con usted. Yo la vi, por ejemplo, en el hermano Manuel, que pudo venir en su vehículo aquí a este lugar. Grande su fidelidad. Grande su fidelidad. En la familia, en la esposa, en la provisión, en lo que sea. La fidelidad del Señor se muestra y es nueva cada mañana, dice Jeremías. Así que, hermano, hay que cantar con alegría, con gozo. Señor, abre mis labios, dice el salmista, y publicará mi boca tu alabanza. En octavo lugar, el testimonio. Hay algunos a los que le da vergüenza traer una Biblia al trabajo y ponerla en su escritorio. Y otros se avergüenzan del Señor Jesucristo y ni siquiera inclinan su cabeza en un restaurante para dar gracias por la comida, porque ¿qué va a decir el que está sentado en la mesa de al lado? ¿Sabe qué pasa con el testimonio? Que los cristianos tibios traicionan a Cristo, ya que son la excusa de los pecadores. ¿Cuántas veces no nos topamos con personas que dicen que no se convierten por el mal testimonio de un cristiano tibio? Allá tuvimos un líder en Sosúa, y eso lo digo yo personalmente porque hablaba con una ex compañera de liceo, y al empezar a hablar de la palabra me paró en seco y me dijo: no me hable de los evangélicos, porque ese que ustedes tienen por líder a cada rato está invitando a mi hermana a que se vaya de fin de semana para Cuba. Un hombre anciano y casado, invitando a esa hermana de esa otra a que se fuera para Cuba. Hermana, ¿qué cree usted que tuve yo para decirle a ella? Nada. ¿Cómo convenció yo a esa muchacha de que no somos todos así? Ya en su mente ella tenía que todos éramos hipócritas. ¿Se da cuenta por qué un cristiano tibio traiciona la causa del Señor Jesucristo? ¿Sabe algo, mi hermano? Ese tipo de cristianos le ha hecho más daño a la causa de Cristo que todas las prostitutas, que todos los traficantes de droga, que todos los pornógrafos y que todos los delincuentes que andan por ahí por la calle. ¿Por qué nuestro Señor dice: ojalá fueses frío o caliente? Porque déjame decirte algo, Cristo prefiere tenerte en contra a que tú dices que lo amas con un corazón tibio ahí en el medio. Hermano, yo no puedo juzgar la santidad de una persona por la hermosura de sus oraciones, ni por la frecuencia con la que viene a la iglesia, ni por el hecho de que le enseña la palabra de Dios, o la facilidad con que cita la Biblia. Yo puedo hacer todas esas cosas como los fariseos lo hicieron y no ser santo. Ahora, en cuanto al testimonio, déjame decirte cuál es el mejor testimonio. Y voy a hacer una pregunta que es de la próxima vitamina, pero para darle un avancito. Tú has ido al sol diciendo: yo caliento. ¿Alguien ha oído al sol diciendo: yo caliento? Pero caliente el sol. ¿Y cómo tú lo sabes? Porque eso es lo que es el calor. ¿Y alguien aquí ha oído al sol diciendo: mira que tengo luz?
Él no tiene que decirlo para convencerte. ¿Cómo tú lo sabes? Porque tú lo ves. Entonces, el testimonio más efectivo que puede tener un creyente es aquel en el cual aquel está viendo la gloria de Dios reflejada en tu vida a través de un buen testimonio. Eso le impacta más que 10 sermones juntos, más que 10 campañas evangelísticas. El que el inconverso vea uno que está contento, que está de buen humor, que reacciona ante las dificultades con interés, eso le llama la atención y le dice: va, ¿qué es lo que te pasa? Ya tú tienes el mejor sermón del mundo. Cristo en mí, la esperanza de gloria. Ya no hay que decirle más nada. Cristo en mí, la esperanza. Ese es el cambio mostrado en mi vida. Hermanos, en noveno lugar, veamos la ofrenda. Porque déjeme decirle que el dinero es un excelente termómetro espiritual. Un cristiano tibio no es verdad que va a querer honrar a Dios con sus bienes. No está en condiciones de adorar a Dios con su ofrenda. ¿Sabe? Que la ofrenda se recoge el domingo en el culto de adoración. ¿Sabe por qué? Después de la Santa Cena. Porque es parte integral de la adoración a Dios. De manera, mi hermano, que usted cuando va a depositar su ofrenda, si es en un billete, busque el billete más bonito que usted tenga. Hasta eso. Búsquelo el más bonito que tenga. Ya tuve un problema con un hermano en Sosúa abajo, que un día encontramos un peso marcado, con un hoyo en el medio, un peso, una moneda de un peso. ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? Y como la ofrenda es individual, que eso es privado y secreto, nunca se supo quién fue que puso. Usted fue un muchacho por ahí. Al tiempo, ese hermano, el Señor le dio un batazo tan tremendo que vino diciendo: mire, yo tenía problemas con uno de los ancianos de la iglesia, y porque tenía problemas con él, no me caía bien, eché ese peso en la frente para castigarlo. ¿Y a quién cree usted que dio ellas cosas? ¿Contra el anciano de la iglesia? Dio cosas contra el mismo aguijón, y el Señor la humilló a tal punto que ella misma tuvo que reconocer que ella fue la que hizo esa afrenta ante su Señor. Así que busque su mejor billete, el más bonito, y si es un cheque que esté planchadito, dobladito y todo eso, porque es que nuestro Señor merece lo mejor. Como dice la alabanza, te daré lo mejor de mi vida. Dios es el dueño del oro y de la plata, ¿verdad que sí? Pero ¿sabe qué? Dios se vale de sus hijos para proveer para su obra. En este sentido, un creyente tibio se autodescalifica para servirle al Señor y a sus hermanos. ¿Qué hacemos? Nos aferramos a nuestra plata y nuestro oro con todas nuestras fuerzas. Le robamos a Dios al no dar nuestra ofrenda y usamos el poder y el intelecto para nuestra propia gloria. Hermanos, oramos sin fuerza, damos sin sacrificio, manchamos nuestro testimonio y entonces nos asombramos de que sembremos sin cosechar y de que estemos bajo la disciplina de nuestro Señor. Hermanos, ¿por qué la tibieza es tan dañina? ¿Sabe por qué? Porque nos predispone para otros pecados. Y mire qué cosa, el cristiano tibio es una presa fácil para el diablo. Por ejemplo, una pareja de esposos está felizmente casada. Muy bien, cristianos. Pero la esposa comienza a sentir menos y menos pasión. Comienza a ver telenovelas y a soñar despierta acerca de esos muñecos que ponen ahí de actores. Siempre buscan unos muñecos, ¿verdad que sí? Verdaderos modelos. Y ella empieza así, hasta sin darse cuenta, a soñar. Porque esos hombres son perfectos. Se casan con la sirvienta y ella desbarata a la pobre y viene y él la sube y se opone a la madrastra y por aquí y al final colorín colorado, una vida perfecta. Esa mujer está observando eso y esto se le está penetrando y empieza a pensar: wow, si mi marido fuera como el protagonista de esa novela, tan gentil, tan cariñoso, tan noble, tan amable. Así que un día ella conoce a un hombre que parece personificar a todos esos hombres que ha visto en la novela. Y antes de darse cuenta, su corazón tibio la lleva por el camino de la infidelidad. En otra ocasión, un hombre casado abre su cuenta de Facebook y recibe una invitación de una exnovia para que lo añada como amiga. Porque el éxito del Facebook está en el nombre Facebook, o sea, un libro de caras, en las fotos que la gente puede compartir. Ese es el peligro más grande que tiene el hombre de Dios y la mujer de Dios hoy en día, sépalo. No estoy hablando de que la tecnología no se puede usar para el Señor y es muy positiva, pero una de las causas principales de adulterio en el día de hoy es el Facebook. Entérese de eso. Y mire cómo empieza este asunto. ¿Qué es lo que son fotos? Y hay, tristemente, hay hermanos y hermanas que ponen fotos que dejan mucho que desear.
Tuvimos un problema, no un problema, tuvimos que tomar una medida con una hermana de la iglesia. Ya tenía 30 y pico de años, qué sé yo, más o menos. Ella puso sus fotos ahí bien sugestivas. Qué sé yo, pantalón corto y las piernas y toda esta cuestión. Entonces, cuando la interrogamos al respecto, ¿sabe lo que ella nos dijo? Ay, hermano, es que yo me quiero casar. Y por eso fue lo que ella me dijo, no, yo tengo que mostrar lo que yo tengo para que aparezcan interesados en eso. ¿Sabe lo que yo pensé? En Ámsterdam, la capital de Holanda, comentaba con mi hermano Felipe esta tarde, las mujeres de la zona rosa están en vitrinas, en poca ropa, y los hombres van pasando y escogen la prostituta que ellos quieren, ellos mismos tienen una habitación, eso es lo mismo, exactamente la misma cosa, mostrándose en internet ahí, para que el mejor postor se dé cuenta del mujerón que es ella. Una disciplina de una vez, obligatoriamente. Claro que sí, claro que sí. ¿Qué testimonio es ese? La palabra de Dios dice muy claramente una cosa. Los fariseos pensaban que obedeciendo el mandato de la ley de no adulterarás, era sencillamente tomar la mujer del prójimo, o sea, cometer el acto sexual. Eso era adulterio. Ellos decían, mientras yo no la toque, me la puedo comer con los ojos. Y eso no es pecado. Yo le digo al Señor, ustedes son hipócritas. Y le voy a decir algo. Un hombre o una mujer, con el solo hecho de desear en su corazón, ya adulterado con ese otro. Entonces, por eso el Facebook es una de las causas principales de adulterio en todo el mundo. No solo porque muchas veces se conectan físicamente, sino porque se deleitan mirando las fotos ahí